todo les habla hacker fiscalía desde canadá la noticia que les tengo hoy está relacionada con otoniel con otoniel y eh, la mafia más grande del mundo llamada drangueta ha habido una, una importante noticia en donde se establece la relación entre juntas entre juntas mafias digamos así entonces entre las autoficias gaitanistas y entre drangueta que es de italia eh, hagamos un breve repaso sobre, digamos, cuáles son las principales mafias de Italia. Hay tres, básicamente. Entonces, una es Drangheta, que es la más poderosa del mundo. Y bueno, esta fue, digamos, conformada en Calabria y tiene presencia en más de 30 países. Y es la más, digamos, presente también en Canadá, la más, la más fuerte. Um, también, por ejemplo, en Canadá está considerada como un punto, o sea, Canadá para Drangueta está considerada como un punto de entrada hacia Norteamérica. A Estados Unidos. Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, esta organización en Canadá, por ejemplo, utiliza la extorsión, la usurpación de préstamos, el hurto, delitos electorales, fraude hipotecario y bancario, y delitos de violencia y tráfico de cocaína también. Eh, por ejemplo, Drangueta estuvo muy asociada, obviamente, con los paramilitares de, de Colombia, de la SAUC, eh, que, que fue dirigido por Salvatore Mancuso, recordemos que él es italiano y que es, obviamente, hijo de una familia, de familia inmigrante italiana. Y, pues, detrás está, obviamente, Álvaro Uribe Vélez, eh, quien, al principio, pues, digamos, no permitió la extradición de Bancuso de, de a Estados Unidos, ¿no? Y luego, pues, cedió. Eh, hay una información de Giuseppe Lumia, de un, parlamento, un parlamentario italiano de la Comisión de Antimafia, que decía que, realmente, Nagreta, pues, estaba muy... Muy, pues, en, de una forma muy alta envuelto digamos, en la producción de cocaína más que producción digamos, es la distribución porque la, quien produce la cocaína en el mundo es Colombia y el centro de distribución también es el cartel de Sinaloa y en este caso pues esta eh, mafia que es eh, Drangheta de Italia así como existe Drangheta que es la más poderosa <coughs> en este momento en Italia existen tres básicamente la segunda es, eh, se llama la mafia siciliana y básicamente esta está, o, o también la conocen como la cosa nuestra y la tercera es, eh, es la, la camorra. Y esta está en... Eh, pues digamos, la camorra está asociada, digamos, con un tipo de crimen organizado como una sociedad secreta. Y está en la, en la, en la región de Campania. Y pues obviamente también es una de las más antiguas de, de Italia. Entonces, eh, ¿por qué el tema hoy sobre Drangheta? ¿Por qué tocamos el tema hoy? Básicamente porque hay una noticia importante que los medios colombianos obviamente no han publicado ni siquiera, ni siquiera la página de la fiscalía en Colombia. Pero entonces eh, aquí encontramos una, eh, una noticia que me parece importante pues eh, presentarla. Aquí les comparto la noticia. Entonces ahí dice video imágenes judicializan a banda internacional de narcos drangueta al servicio de las autodefensas gaitanistas de Colombia y mafia italiana. Entonces ahí está. Entonces vamos a mirar. Bueno, ahí está una captura. Eh, aquí dice: eh, Voy a ampliar un poquitico para leerla un poco más. Solamente los medios eh, independientes publicaron esto. Eh, gracias a Análisis Urbano. Análisis Urbano fue quien publicó esto. Entonces, bueno, ahí vamos a mirar esta parte. Entonces dice: Ante un juez penal de control de garantías de Cartagena, Bolívar. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó a seis personas señaladas de conformar una banda internacional de narcotráfico, entre ellas una, una persona que tenía orden de captura con fines de extradición a los Estados Unidos. El operativo se ejecutó simultáneamente en Cali, Valle del Cauca, Barranquilla, Atlántico y Cartagena, Bolívar, con el apoyo de la Dijin, de la Policía Nacional, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA e información relevante de autoridades italianas. La Fiscalía formuló cargos contra los indicados, contra los indicados, perdón, contra los indicados por los delitos de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes y concierto para delinquir agravado. Por su parte, el despacho judicial avaló el procedimiento de captura y allanamientos al considerar que se cumplieron con los requisitos legales y aplazó la definición. De medida de aseguramiento para el próximo lunes 26 de octubre, o sea, mañana. Hoy estamos a domingo 25. Entonces, aquí está el enlace de las autoridades de Colombia o del Golfo. La investigación de la fiscalía evidenció, bueno, ahí dice de la fiscalía, pero la cosa es por qué no publican eso, ¿no? O sea, lo quieren como tapar. De pronto, la, la justicia italiana, pues, ayudó en ese momento y, pues, no no tiene como delatar a, en este caso, a, a Otoniel, Pero bueno, aquí está. La investigación de la fiscalía evidenció que los dragueta, dragueta sería una estructura que participaría en el tráfico transnacional de cocaína como prestador de servicios de logística y transporte para las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC o Clan del Golfo y Mafias italianas. O sea, pues en este caso, pues las otras dos, básicamente. Eh, pero igual, cada una trabaja en forma independiente. Material probatorio recaudado dejaría ver que la droga producida ilegalmente en laboratorios en zonas selváticas en los departamentos de Norte de Santander, Sur de Bolívar y Magdalena, era transportada en camiones y buses hasta zonas costeras de La Guajira, Maicao y Uribía, ya a los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura, desde donde sería embarcada rumbo a Europa en contenedores de barcos, veleros deportivos y lanchas rápidas. Al parecer, los alucinógenos serían distribuidos por la mafia italiana Trangheta en el viejo continente. Adicionalmente, se tendría evidencias de que los capturados comerci comercializarían grandes cantidades de, coca de cocaína en la ciudad de Cartagena Bolivar, Bolívar y abastecerían a grupos de, narco de narcomenudeo en zonas turísticas. La desarticulación de la banda fue producto de una investigación de varios meses que contó con las, con las técnicas especiales de investigación, como entregas controladas, agentes encubiertos, búsqueda selectiva en bases de datos, vigilancias y seguimientos que permitieron la individualización de los seis integrantes de la banda. El operativo es al direccionamiento estratégico establecido por el señor fiscal general Francisco Barbosa Delgado, ojalá, para combatir a grupos de narcotraficantes internacionales con base en el apoyo de la cooperación internacional. Pero recuerden que aquí nunca eh, capturan a Otoniel, ¿no? Esa es la, eso es lo que no hace la fiscalía. Los dranguetas. Si Dice la organización estaría conformada por Luis Antonio Mesa Obando, presunto cabecilla de la banda, quien está pedido en extradición por un juez de, de Nueva York. Por, por narcotráfico, por lo que fue puesto a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía para coordinar, junto con la Cancillería Colombiana y la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, los trámites necesarios para completar esta petición. Había sido detenido en el 2011 y extraditado a Holanda por el mismo delito. Eduardo René Martínez Meyer, alias El Mono, quien al parecer se encargaría de las finanzas del Clan del Golfo en Cartagena. El otro es Rodrigo Valera Orgotti, alias Rocky, supuesto coordinador logístico y, de y determinador. De las rutas utilizadas para el envío de la droga. Gustavo de Jesús Bru Liñán, alias El Negro, posible encargado de la distribución en Cartagena. Um, el otro es Rubén Darío Murillo Mesa, alias Primo, quien sería el jefe de seguridad durante el transporte de los cargamentos de coca. Juan Mauricio Valencia Ríos, alias Mamba, presunto jefe de seguridad y determinador de homicidios, habría, habría sido el jefe de sicarios de las Popaye. Ahí está. Entonces, bueno, ahí están las fotos del allanamiento que se hizo. Y sí, eso es todo, básicamente. Entonces, eh, les recomiendo que vean esto en el, aquí en el este, en el, la descripción del video les dejé los enlaces. ¿sí? Ahí les dejé los enlaces para que miren esto. Algo importante que les quería decir también es eh, quería compartirles rápidamente mirar este video, perdón, esta noticia. Eh, que la sacó eh, Colombia Reports. Y entonces ellos hablan sobre las, eh, las conexiones o los enlaces entre el, el gobierno colombiano y el crimen organizado. Entonces les recomiendo que lo vean. No lo voy a leer, pero sí les recomiendo que ustedes lo vean. La, el enlace está en la descripción de este video. Y pues básicamente ahí están todos los... todos los, Todo el gobierno que está relacionado con el crimen organizado. Entonces ahí está el Duque, Marta Lucia Ramírez, Alicia Arango, Nancy Patricia Gutiérrez... Rodolfo Enrique Sea, Rodrigo, eh, Jorge Rodrigo Tovar, Andrés Augusto Castro, ahí está, Miriam Carolina Martínez, eh, obviamente Álvaro Uribe, Fabio Valencia, Luis Alfredo Ramos, Nueva Estela Mar, Martínez, está Pablo Alguín, Fernando Araujo, María Fernanda Cabal, Rubia Elena Chagui, José Abdulio Gaviria, Mariel Rosario Guerra, Ciro Ramírez, Santiago Valencia, Hernán. Álvaro Hernán Prada, Eduardo Rodríguez, Esteban Quintero, Gabriel Jaime Vallejo, Gabriel Santos, Gustavo Londoño, Jairo Bermúdez, José Jaime Uzcategui, Juan David Vélez, Juan Manuel Daza, Margarita Restrepo, Oscar Leonardo Villavizar. Ahí está, esos son todos. Entonces, eh, los que quieran mirar más información, como les digo, vayan a, a la descripción de este video y ahí van a encontrar el enlace directo con Colombia Reports. Entonces eh, esa es una. La otra noticia que les quiero compartir es esta, que básicamente es, eh, es sobre una amenaza. Y el líder indígena Saúl Carrillo fue amenazado por autodefensas gaitanistas en los Montes de María. Esto pasó lo, eh, el octubre de 21. Entonces también les dejé el enlace allí eh, para que ustedes todos lo vean y pues lo que lo compartan y lo analicen. Entonces ahí está. Entonces este es el, el enlace. Eh, rápidamente pues esas son las tres noticias y por eso quise conectarme a este momento. Y también para anunciar que desde el grupo del investigador, obviamente también en mi nombre, ya se está abriendo, o sea, ya se abrió otra área de investigación relacionada con Italia y con México. Entonces también vamos a, digamos, a hacer esa investigación transnacional del crimen y pues bueno, esperemos que nos vaya bien. Uh, para las personas que todavía no han donado o que no han compartido este enlace, que es bien importante, les recomiendo para que lo hagan. De esta forma, pues vamos a continuar con la. O sea, para mantener el nivel de seguridad de, esta, de esos tres, tres testigos que han revelado información muy importante. Incluso el hecho de que Otoniel amenazara a toda la Colombia humana. También se supo por ese testigo. Un eh, testigo bastante, eh, digamos, eh, creíble. Entonces, eh, por eso, pues es importante ayudarlos. Porque en este momento necesitan ayuda. Eh, con mi sueldo no podría alcanzar a cubrir todos sus costos. Yo pienso que es un tema internacional y las personas que estén interesadas en, en, digamos, en ayudar a esas personas, a esos testigos, son importante. Entonces, cualquier cosa, pues allí, allí pueden donar. Si no pueden donar, no hay problema. Pueden ayudarme a compartir este, este enlace porque pues ya la, el límite de tiempo se me está acabando. Les había comentado que necesitaba 6 mil dólares para una semana y ya no ha no, no, no alcanzado, no ha no alcanzado, digamos, el, el tope de la donación, de la meta. En este momento... Eh, para los que pregunten, ¿cuánto va? Van 2.490 dólares. La meta era 6.000. Entonces, pues, es importante porque cuando se habla, digamos, en este caso, de testigos que han dado evidencias que son ciertas, que el país ya las conoce, que también otros medios las han tomado, por ejemplo, algunos del Espectador, por ejemplo. Eh, pero bueno, ellos se cobran, pues, para poder, digamos, tener acceso a esta información. Nosotros pues, la, la, estamos ofreciendo gratis a la gente pero digamos también en estos casos que necesitamos eh, ayuda para, la, para las fuentes, para los testigos que pues no lo no lo hacen digamos los los periódicos eh, o los medios tradicionales, pero nosotros sí, somos un equipo de investigación y pensamos en las fuentes, queremos protegerlas porque eso es lo que tienen que hacer para no dejarlas botadas y tiradas ahí para que los maten. Entonces eh, yo sé que pues todos están de acuerdo conmigo en ese sentido y pues los invito a donar porque es importante en este momento esos 6 mil dólares. A futuro, ya cuando ya esté lista la ONG, que ya por lo menos ya le tengo el nombre, no se los digo hasta que sea oficial, pero ya, ya está el nombre listo, entonces en esta semana ya por fin le daré el registro de, ese, de esa ONG. No he podido porque obviamente pues para registrar una ONG también se necesita dinero, pero pues ya me llegó el cheque de mi trabajo de acá de Canadá, entonces pues, ya tengo recursos para poder pagar eso. Obviamente pues, lo pagué con mi bolsillo, pero pues no hay problema, tampoco es tan caro. Entonces va a ser eso. Y eh, pues... Estemos atentos a, pues a, a más noticias sobre el tema de Otoniel y también sobre la gran noticia bomba número 7. Noticia bomba número 7. Eh, si Dios quiere, si todo sale bien, la vamos a pasar el fin de semana. Entonces estén pendientes, donde se descubrirá un nuevo narco invisible que está relacionado con Álvaro Uribe Vélez. Bien importante. Eh, ahí, eh, eh, mi compañero investigador Juan Poe envió un tweet, por ahí y hice retweet, entonces mírenlo o también siguen a Juan Poe, también está allí. Y obviamente también Inés Altamirano, también está allí pendiente, digamos, de todas esas, de todas esas investigaciones. Entonces, eh, lo clave de hoy, iniciamos una nueva sección de investigación transnacional, de crimen transnacional, eh, también relacionado en Italia. Entonces, como ya hemos, tenemos bastantes contactos alrededor del mundo, también se abre esa ventana para poder investigar eh, desde Italia y también desde México. Entonces, eh, esto pues, nos favorece, para poder, digamos, tener juntas, juntas juntos, juntos estilos de información, ¿no? Lo que pasa en Italia, lo que pasa en Colombia y cómo se relaciona. Porque es la única forma de eh, descubrir esos grupos transnacionales criminales. Entonces, ese es nuestro trabajo y, pues, digamos que nos gusta muchísimo la investigación y a eso le apostamos, a que se pueda, digamos, eh, encontrar esas pequeñas pistas, y armar el rompecabezas y al final, pues, eh, digamos, diluir, esos eh, grupos eh, narcotraficantes y, la, y las grandes mafias. Se puede, se puede. Porque realmente en Colombia, pues, como ya todos sabemos, hay un narcoestado en los que tiene, pues, ya carcomido y enraizado totalmente, eh, pues, los poderes judiciales, el, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder eh, legislativo. Entonces, no tenemos Fiscalía General de la Nación, no hay Corte Suprema de Justicia, el presidente es narco también. Y pues en este caso es difícil, es difícil estar en un narcoestado de esta forma. Yo sí le pido a las Naciones Unidas, a las Cortes Europeas, que pongan mucho, pero mucho cuidado, o sea, pongan una gran lupa, digamos, en Colombia, porque realmente Colombia en este momento necesita una intervención internacional, por lo menos, por lo menos, de observadores internacionales, porque realmente esto se salió de las manos. Estamos frente a un narcoestado que está asesinando personas y lo peor de todo es que como pues obviamente tienen un grupo de personas del de Partido Político colombiano Colombia Humana, que quiere hacer las cosas bien pero en este caso ellos no quieren que eso pase, entonces están matando a los integrantes de la Colombia Humana porque díganme ustedes cuántas personas ustedes han visto asesinadas que sean uribistas ni uno, ni uno entonces es gravísimo eso pues entonces ahí se sabe, pues no es gravísimo porque no los han matado, obviamente no matar a nadie pero es grave porque se nota obviamente que los asesinados son de la Colombia humana, de una forma sistemática y organizada. Entonces esto sí se tiene que acabar. Si no son Unidas me escucha obviamente, eh, las Cortes Europeas, eh, Amnistía Internacional, eh, Human Rights Watch, eh, en Canadá las ONGs también, para que se, se contacten conmigo, se contacten con el investigador.com. Y, y mi contacto está allí en hackerfiscalia.com contacto para darle la información necesaria para que ustedes obviamente, se convenzan que realmente lo que está pasando en Colombia es muy serio que las investigaciones que se han hecho desde 1997 que envuelven al presidente Álvaro Uribe Vélez como responsable de las masacres del aro de, de la granja y de Girardota reposan en el expediente 34.986 que realmente fue desarticulado y pues obviamente fue eh, cerrado por la administración de la fiscal general Luis Camilo Sorizaza, lo cual fue dicho por el anterior fiscal Alfonso Gómez Méndez, nada más y nada menos. Entonces me parece gravísimo eso, y pues por eso es que tenemos que poner en ese sentido, en Colombia, un tate quieto, o sea, ya no más, ya no más. Entonces ya toca que las organizaciones internacionales veedoras de mafia, veedoras de terrorismo, nos ayuden. Porque realmente estamos ante un caso de terrorismo grandísimo en, en, en Colombia. O sea, en la presidencia, el congreso, en este caso también eh, eh, el tema de los también, por ejemplo, eh, en la fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia, están compradas por el narcotráfico. Eso ya es así. Mis fuentes me lo dicen. Y son narcotraficantes también. Entonces, por eso es que en este momento, por mi lado, hay una eh, sensación de que se diga la verdad, que se encuentra la verdad, y por eso. La razón de la investigación, ir hasta el fondo de las cosas, eh, y, y, eso, y por eso estamos acá. Entonces, eh, todas las organizaciones inter internacionales que quieran conocer más, de más del tema, contáctenme. Aquí están mis datos en, como les digo, en hackerfiscalidadcom contacto, o también acá abajo, en la parte de abajo de esta pantalla, está mi teléfono de Signal o mi teléfono para Telegram y Line. Entonces, los invito para que me contacten y de una vez estas evidencias. Pues no se pudran, digámoslo así, en la Corte Penal Internacional. Porque, como yo he dicho algún día, tal vez ellos piensen que realmente eso es un, un tema político, como el uribismo quiere hacer ver, pero no es así. Es un tema judicial en donde han asesinado fiscales, investigadores y testigos tratando de ocultar la verdad. Y un fiscal general que engavetó o cerró ese proceso, y pues me parece gravísimo. Porque obviamente no hay independencia judicial para nada, y pues realmente hay un concierto para delinquir gravísimo. Prevaricados por todo el lado. Entonces, es importante que las organizaciones internacionales le pongan el ojo a Colombia porque ya es hora. Ya es hora de decir no más, no más al narcoestado, no más. Las evidencias son muy claras y concretas. Entonces, eh, por favor, contáctenme y les voy a dar la información que ustedes necesiten. Okay. Eso es todo por hoy y pues los dejo. Feliz noche, ya son las 9 y 13 de la noche aquí en Canadá y en Vancouver, básicamente, aquí hay tres zonas horarias. En Vancouver 9 y 13 de la noche y pues en Colombia son las 11 y 13 de la noche. Muchas gracias por estar en, en sintonía conmigo acá y pues les pido por favor que me ayuden a compartir este enlace para que las fuentes se salven y, continu y podamos continuar, digamos, descubriendo más cosas de lo que sucede hoy en Colombia. Muchas gracias, feliz noche, hasta luego.